Sección médica. Bueno, vámonos con nuestro ginecólogo, el doctor Arnoldo Guzmán, que ya está listo y preparado con un tema a tratar muy interesante: obesidad y embarazo. Embarazo y obesidad. ¿Cómo está, doctor? Ceci, bienvenido. El placer y el gusto de estar aquí contigo y poder sentirme útil para las mujeres, porque yo pienso que no solamente los médicos estamos muy comprometidos con las mujeres, porque no hay nadie que nosotros sepamos que no hayan sido paridos por la mujer y educados por la mujer, y eso no podemos pagar con absolutamente nada. Y tener la oportunidad de servir a las mujeres no tiene precio. A ver, doctor, sí, ¿qué pasa con embarazo y obesidad, obesidad y embarazo? Cuando una mujer tiene sobrepeso, sí, o tiene obesidad, sí, y sale embarazada, o sea, ¿qué es lo que suele suceder? ¿Qué pasa? Yo creo que lo importante primero, Ceci, hay que entender y hacer entender a las mujeres que nos están escuchando y a los esposos de las mujeres que nos están escuchando, que no tener un exceso de peso en la mujer embarazada es el mejor regalo que le podemos dar a los hijos que están formándose y que están por nacer. ¿Por qué? Porque resulta que cuando las mujeres aumentan de peso desordenadamente, se fastidia desde el punto de vista de que el bebé esté sano de una manera extraordinariamente delicada, no solamente para el bebé, sino para la mujer. Y esto es una cosa que debemos tener en mente, porque podemos lastimar a la mujer, podemos lastimar al bebé, podemos hacer que las mujeres tengan problemas de salud extraordinariamente delicados para ellas y para los bebés. ¿Qué significa para los bebés aumentar de peso exageradamente como consecuencia de lo que están aumentando desordenadamente las mujeres? Y que cuando esto sucede, también el bebé aumenta. Al aumentar de peso por la obesidad que también tienen ellos, entonces el problema de que se inicia como consecuencia de este aumento del peso de la mujer, que contamina el peso también de los bebés, entonces la dificultad para que nazcan en forma natural, en forma muy tranquila, y que no haya complicaciones, porque la primera complicación que hay es que no puedan nacer los bebés de forma natural y que se haga la necesidad de que se les haga una cesárea. Y una cesárea no es lo mismo en una mujer que está aumentada de peso, porque no pueden sacarse en forma natural sin lastimar al bebé y sin lastimar a la mujer. Si uno lastima a la mujer, puede tener en riesgo de tener un problema grave de salud como consecuencia de los sangrados que se puedan suceder cuando la mujer está demasiado cuando hay obesidad o sobrepeso, sí, y embarazo, el embarazo tiene que estar muy bien cuidado. Claro, Ceci. Por parte de los médicos y de la embarazada. Y de la embarazada. A una mujer que está embarazada y tiene sobrepeso u obesidad, sí, entonces siempre se le va a tener que hacer cesárea en un momento dado. No. Porque es más difícil el parto normal. Claro, yo estoy de acuerdo, pero tan delicado, tan terriblemente que se compliquen las cosas con la mujer como con los bebés. Y cuando sucede eso, miren, es una desgracia que está sucediendo. Así que, por favor, cuídense, señoras, por favor. Muchísimas gracias, mi muñeco. Gracias, Ceci. Vamos a dar su número telefónico, que ya está apareciendo en pantalla. Por si hay alguna duda, se pueden comunicar con usted. Gracias, Ceci. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Saludos a la familia.